Retana, de la distribuidora de neumáticos. ¿Sí? Por favor, gracias, señorita. ¡Qué barbaridad! Te juro que es más fácil localizar a Robinson Crusoe que a este señor Medina. ¿No te ha pagado? Ni un centavo. ¿Por qué crees que se esconde? Demándalo. Ay, demándalo, demándalo. ¿Tú qué sabes? Dime, ¿tú qué sabes? ¿Cómo voy a demandar a uno de mis mejores clientes? ¿Cómo? Pues si no te paga. Mira, Dagoberto, la distribuidora la manejo yo. Tú lo que debes hacer es pensar en tu futuro. Porque si crees que voy a mantenerte toda la vida, estás muy equivocado. Nada más te dio su opinión. Que se la guarde, por favor. Yo lo que espero de él es que estudie, que trabaje, pero que haga algo. Por Dios, que empiece algo y que lo termine. Yo te dije que quería ser jugador de fútbol. Mira, esa es la aspiración de todos los vagos. Pero escucha una cosa, a pesar de todo, muy pocos, pero muy pocos son los que destacan. ¿Lo oíste? Pregúntale a quien quieras, yo soy bien bueno. Muy, 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 muy bien. Y suponiendo que sí sea, tú vas a ser un buen deportista con la vida que llevas. Te acuestas tarde, te levantas a la hora que te da la gana. Dime, ¿cómo puede ser? Si estuviera jugando, verías que todo sería diferente. Sí. Dagoberto, tienes 23 años, casi 24. ¿Cómo crees tú que a tu edad se puede iniciar una carrera deportiva? Dime, ¿cómo? ¿Por qué no te lo llevas a trabajar a la distribuidora? Pues por mí, yo encantado. Por mí, encantado. Bueno, ¿y qué tendría que hacer? Lo que hacen todos mis obreros cuando empiezan. Montar y desmontar llantas, balancear riñas. Como vi el obrero. ¿Qué esperabas? ¿Entrar de gerente o qué cosa? Puedes tenerle más consideraciones. Es tu hijo. Precisamente porque es mi hijo, quiero que aprenda lo que cuesta ganarse la vida. ¿Qué me contestas, eh? Me gustaría trabajar para ti, pero... ¿De peón? ¿Y sabes hacer otra cosa? Pues no, pero... Se te iría bien feo que mis cuates me vieran todo mugroso. Está bien, está bien. Tú quédate limpiecito, limpiecito, ¿eh? Pero te decides hacer algo de provecho o te largas a la calle, ¿lo oíste? ¿Pero estás corriendo a tu propio hijo? No, todavía no. Es solo una advertencia. Raúl, creo que hay otras formas de encauzar a un muchacho. Todas las hemos intentado con este muchacho. Todas. Le hemos cumplido todos sus caprichos. Pues ya basta. Lo han expulsado de 3 escuelas, entiéndeme. Es que todavía no encuentra su verdadera vocación. No, claro. Pero tiene excelentes dotes para ser un mantenido. Ay. ¡Idiota! Dago, no puedo creerlo. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Antier. Condenado, no has ido a la casa a verme. Pensaba ir mañana, pero ahora estoy con los jefes haciendo méritos. Me expulsaron del internado. Ya te imaginarás cómo han de estar ahorita en la casa. Pues yo me alegro. Vamos a la casa. A mi hermano le va a dar mucho gusto verte. No puedo ahora, mira, mi jefe no tarda en llegar. Y pues, no quiero que me encuentre vestido así y con un balón. Capaz de que no me va a soltar ni un quinto en todo lo que resta del año. ¿Por qué? ¿Te ves muy bien? Gracias, pero pues a él no le va a gustar que me haya echado una cascarita. Y luego de lo que pasó, va a parecer que hasta lo estoy celebrando. Pues salir de un internado sí es como para celebrarse. Ojalá mi padre pensara como tú. Oye, Dago, ¿ya sabes que van a abrir una nueva disco en la Zona Rosa? Ni idea. Ya sabes que estoy recién desempacado. La inauguración será el próximo sábado. ¿Vamos? Me encantaría, pero... No te estoy preguntando. Tú serás mi pareja. ¿Hecho? Hecho. Está bien, nos vemos. ¿Y Dagoberto? Se está bañando. Raúl, ¿no crees que eres muy duro con Dago? Apenas es lo que necesita. No, Raúl, lo que nuestro hijo verdaderamente necesita son consejos. No sabe qué camino tomar, todavía es muy joven. Pues mira, a su edad... Mi madre. Ay, sí, pero a ti te educaron en forma muy diferente.
Pues afortunadamente sí tiene razón. Dale trabajo a la distribuidora, pero no lo metas de obrero. Ay, Elida, por favor. Mi primer trabajo fue de mozo. Y si logré ascender, fue porque nunca le tuve miedo al sudor. ¿Y tiene Dago que seguir todos tus pasos? Elida, por favor, por favor. Le hemos dado toda clase de oportunidades. Lo han expulsado de tres escuelas. No dura en el trabajo más de 15 días. Eso no es posible. Y todavía dices que quiero que siga mis pasos. Ya, por favor. Entiéndelo. Está muy desorientado. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pues en ese caso, comprarle una brújula ya. Don Efraín, ¿qué tal, doña Elida? Don Efraín, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Raúl? Ah, qué bueno. Elida, hazle un cafecito. No, muchas gracias, no se moleste. En realidad solo voy a estar un momento. ¿Viene por lo de la renta? Sí, y de paso vine a avisarle que dentro de poco, pues usted va a tener que ir personalmente a depositar la renta en el juzgado. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Bueno, la verdad es que ya no quiero más problemas. En la inmobiliaria ya están sospechando y pues no quiero perder mi trabajo, ya no estoy en edad de buscar otro. Bueno, tienes razón, pero no van a sacarnos tan fácil, ¿eh? No, espero que no. Elida, dale el dinero, por favor. Sí, con permiso. Muchas gracias. Ahora se lo dan. ¿Y su hijo, Dago, qué tal, cómo está? Pues bien, bendito a Dios, muy bien, aquí está. Qué bueno. Ahora se está arreglando, se está bañando. Ajá. Aquí tiene. Ah, muchas gracias, qué amable. Enseguida le extiendo un recibo. No, ¿cómo recibo? Por favor, don Efraín, no me eso faltaba. No, no, yo somos amigos. Ah, bueno, gracias por su confianza, don Raúl. Con permiso, entonces, ¿eh? Pase, pase. Muchas gracias, ¿eh? Me saluda doña Laura, ¿eh? Sí, de su parte, sí, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ay. Bueno. Hagamos un poco de... Papá. ¿Eh? Ayer me encontré a Carmen, que por cierto te manda a saludar. Hombre, muchas gracias. Es muy agradable su familia, ¿verdad? Bueno, salvo a la madre, que es una hipocondriaca crónica. Carmen me pidió que la acompañara a un baile. A una discoteca que van a inaugurar el sábado. Sí, qué sábado. ¿Eh? Está muy bien, qué bueno. Pero no llegues tarde, por favor. Mira, llévate las llaves para que no estés tocando la puerta a las 4 de la mañana como acostumbras. Sí, papá. ¿Sabes, papá? ¿Ah? Voy a necesitar algo de dinero. Sí, claro, lo supongo. ¿Me podrías prestar una lana? Mira, si quieres una lana, trabaja. Ya voy a trabajar. Qué bueno. Te la voy a pagar después. Parece muy bien. ¿Y cuánto es después, hijito? Cuando cobre, en unas semanas. ¿Semanas? ¿300 semanas? Ay, Raúl, no seas exagerado. ¿Exagerado? Pero si tiene 23 años este niño y no ha trabajado un día en su vida. Hombre. Te estoy diciendo que ya voy a empezar. Te felicito. Bueno, mira, entonces cuando recibas tu primera quincena, pues invitas a la señorita. Pero, Raúl, ¿no oíste que él ya hizo una cita para el sábado? Bueno, pues ese es su compromiso. Haz lo que quieras, hijito, ¿sí? Haz lo que quieras. Pero... escucha una cosa, de mí no vas a obtener un solo centavo, ¿lo oíste? Es la última vez que te pido. Qué bueno, porque así será la última vez que te lo niego. Raúl, estoy de acuerdo en que no le prestes más. Pero ahora no lo hagas quedar mal con esta muchacha. Que sí, yo no lo estoy haciendo quedar mal de ninguna manera. Faltaba más que yo fuera el culpable de todo. ¡Ja! Válgame. Por favor, préstele siquiera para que salga de este compromiso. No le voy a prestar ni atención, ¿lo oyes? ¡Punto ya! ¡Se acabó el asunto! Y no quiero saber que tú le das dinero a mis espaldas. ¿Entonces qué? ¿Voy a dejar plantada a Carmen? No, eso sería una descortesía terrible. No puedes ir a buscarla ahora mismo y cancelas la cita. ¡Ya! Ay. Mira nada. Supongo que estarás muy satisfecho. ¿Y cómo voy a estar satisfecho? Mira, nada más, no da una, Valenzuela, no da una. Pepe, ¿y ahora ese milagro?
Te estaba esperando, me urge verte, mano. Ah, eso me huele a sablazo. Pues sí, la neta sí, es que necesito que me prestes una lana. Ahora sí tocaste fondo, estoy limpio. No, no juegues, tú eres hombre rico, mano. Mira, justamente acabo de pagar la remesa de las refacciones. Me quedé limpio. ¿Te podría prestar unos 10,000 varos? No, con eso no me alcanza ni para pagar dos tragos. ¿Cómo? ¿Andas pidiendo prestado para chupar? No, es que quedé de llevar a Carmen a la disco el sábado. Pues mejor llévala al cine. No, no seas cargado. Ella me invitó. Es una disco nueva y pues... es en la Zona Rosa. ¿Zona Rosa? Ahí vas a dejar hasta los zapatos. No, maestro. Sácale la lana a tu jefe. No, ese no me da ni la hora, mano. ¿Qué hago, Pepe? Suéltale la neta a la chava. Chance y hasta ella te invita. No, no le tengo confianza. Tengo que quedar bien con ella. Pues con mi dinero no. Serio, no tengo. Ni hablar. Pues ahí será otro día, ¿no? Oye, ¿y lo del otro negocio qué? Cuando quieras, y lo que necesito son vendedores. Pues déjame pensarlo, ¿no? ¿Y qué, la otra semana te vengo a dar una vuelta? Órale. Y ojalá consigas el billete. Yo sé las ganas que le traes a Carmen. Bueno, órale, pues, Dago. Órale. Suerte. A ver, échale que hay que entregar ese coche para la tarde. ¿Ya le dijo a Dagoberto que vamos a ir a bailar el sábado? Sí, algo me comentó. Nos vamos a divertir como nunca. Carmen, mi marido tiene que hacer auditoría aquí en el negocio el fin de semana y mi hijo tiene que ayudarle, así que es probable que te quede mal. Ah, no, eso sí que no se lo perdonaría. Anoche me invitó un amigo de la escuela y yo le dije que ya tenía pareja, así que no puede quedarme mal. El que más quisiera, pero ya conoces a su papá. Ay, sí, pero no me va a decir que van a trabajar hasta las 9 de la noche. Esas cosas llevan mucho tiempo. Nada, nada. Por favor, dígale a Dago que lo espero a las 9 en punto. No tengo que recordárselo. Él lo tiene muy presente. Gracias. Te lo aseguro. Hasta luego. Adiósito. Gracias. Fausto, buenos días. Ah, don Efraín, buenos, ni tan buenos, ¿eh? ¿Por qué? Venga, quiero enseñarle algo. Venga, venga, le voy a enseñar algo. ¿Qué? ¿Ya vio su llanta? ¿Cómo está de lisa? Ay, bueno, ¿cómo será usted exagerado? Le apuesto que tiene más de media vida. Para mí que está a punto de poncharse. De pasada la checo en la gasolinera, ¿eh? Mire, si no tiene prisa, mejor se la cambie. No, no, sí tengo prisa. Tengo cita con las arañas. Ah, sí, con los señores Grau. Pero cuando pueda, cómprele llantas a su carro. Sí. El señor Retana puede darle un buen descuento. Ah, sí, es buena idea. Las que trae ya no tardan en darle problemas. Sí, pero la verdad es que ya pienso cambiar de auto. Ah, ¿se va a comprar uno nuevo? No, ojalá, con lo que cuesta ni soñarlo. No, quiero uno de modelo más reciente, tal vez un 86, un 87, por ahí. Bien. A ver. Bueno, nos vemos, nos vemos, don Frank. Tengo que seguirle a la chamba, ¿eh? No olvide revisar esa llanta. Sí, sí, sí. Pensé que te habías ido. Se me olvidó la tarjeta del licenciado Bárcenas. ¿No te acuerdas dónde la dejé? Ni siquiera me acuerdo de quién es ese señor. El del juzgado. Ah, sí, creo que la dejaste en tu portafolios. No, 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 no. La saqué para hablarle por teléfono. Búscala, por favor.
aquí la tienes. Viene. ¿Cerró el coche? No, nada más fui a recoger una tarjeta. ¿No será que lo dejó en su casa? No, estoy seguro de que lo dejé aquí en el asiento delantero. ¿Por qué no vamos a su departamento? Nada perdemos con asegurarnos. Bueno, está bien, vamos. Estoy seguro que lo dejé ahí. Cambiar. ¿Vas a salir? Sí, voy a ir a ver a un amigo que me ofreció un trabajo. Ay, qué bueno. Tu madre se va a poner feliz. ¿Qué clase de trabajo te ofrece? No estoy seguro. Por eso quiero ir a hablar con él, pero ¿sabes? Creo que estoy seguro que es relacionado con ventas. Yo te vendo, ¿no? No tiene caso. Ay, ¿cómo que no? Laura, la persona que se lo robó ya debe estar muy lejos. Además, solo tuvo que meter la mano. Ni siquiera se puede pensar en un delincuente consumado. Don Efraín, ¿fue mucho lo que le robaron? Pues sí, para mí es mucho. Poco más de 5 millones. ¿Llevaba eso en efectivo? Era el dinero que iba a depositar en... ¿Lo de las rentas? Sí. Debes levantar un acta. ¿Qué gano con eso? Que no vayan a pensar que eres tú el que quiere hacer algo con ese dinero. No, todos saben que soy incapaz de hacer algo con eso. Para mí que fue alguno de los inquilinos. ¿Usted cree? Pues ya ve que la ocasión hace al ladrón. Si vieron la puerta del carro abierta... Sí, es posible. Pero en un edificio donde viven más de 100 familias, es poco probable que se encuentre el responsable. ¿Tal vez alguien lo vio? No creo. Ya hubieran venido con el chisme. No sería chisme, don Fausto. Sería la mejor noticia del año. Mira, lo que sea. Lo importante es que haga algo y no se la pase de vagos. Lo único malo es que... Dagoberto no es capaz de vender una hielera en el desierto. Ahí vas otra vez. Ay, sí. Lo único que haces es criticarlo. Mira, mujer, tú sabes también como yo que Dagoberto no tiene vocación para vendedores, es todo hombre. Ahí viene. No lo vayas a desanimar. Hijo, ven, ¿cómo te fue? Muy bien, mamá, muy bien, 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 bien. Pasa, dime. ¿Qué, te dieron un uniforme? No, papá, es un traje, mira. No, muy a verlo. Es para tu trabajo.
¡Ay, está precioso! ¿Sí, verdad? Pero no me ha respondido, ¿eh? No, papá, no es para el trabajo. Ah, ¿entonces se puede saber de dónde salió ese trajecito? Mi amigo me dio un adelanto. Ah, sí. Es para el baile del sábado. De modo que todavía no cobra su primer sueldo y ya estás pidiendo adelanto. Muy bien. Dagoberto, no tienes vergüenza, ¿eh? Me lo van a descontar de mis primeras comisiones. Eso sí les llegas a ganar, sí. Las va a ganar, ¿eh? Estoy segura. Y supongo que también tuviste el descaro de pedirles dinero para tu fiestecita. ¿Eh? Pues sí, ¿te molesta? Pero claro que sí. Es un desvergonzado, un cínico. Tú aquí no ganas un centavo y ya estás endeudado. ¿Pero cómo es eso? Es una semana, repongo todo. Ah. Ay, por favor, ya no discutan. ¿Cómo no? Tago, ¿qué vas a vender? Accesorios para automóvil. Pues te voy a recomendar con uno de mis mejores clientes, verás. Gracias, papá. Pero solo voy a vender por mayoreo. Ah, caray. ¿Para qué compañía trabajas, eh? No, trabajo para Pepe Osorno. Ah. Él y unos amigos se asociaron y están fabricando partes cromadas. Ah, qué bien. Pues sí que son amigos, ¿eh? Porque mira que prestarte dinero para un traje y para irte de farra. Sí que son amigos, ¿eh? Ay, ay, ay. En fin. Don Efraín. Me contó don Fausto que le robaron, ¿cierto? Sí, sí, ni me lo recuerde. Fueron más de 5 millones. Caray, créame que lo siento mucho. Ya, ni tiene remedio. Por favor, mire, no se ofenda, pero si necesita dinero yo podría prestárselo. No, ni me diga. Ya estoy bastante endeudado con lo que me pasó. Bueno, don Efraín, ni hablar. Me dio muchísimo gusto verlo. Hasta luego, que le veo bien. Hasta luego. Oiga. Sí. ¿Y cómo va eso de los trailers? Muy bien, hombre, cada día mejor, gracias. Me da mucho gusto. Se lo merece por ser un hombre tan trabajador. Gracias, muy amable. Mañana me voy a Torreón. ¿No desea algo de por allá? Nada más que se divierta. Muy amable. Gracias. Buenos días, Pepe. Don Raúl, dichosos los ojos. ¿Qué hace por acá? ¿Cómo va el negocio? Jalando, no me puedo quejar. Qué bueno, me alegro mucho. Mientras haya carros en esta ciudad, mi chamba está asegurada. Oye, a propósito de eso, estaba pensando. Fíjate que mi coche anda mal. Creo que es el alternador. Tráigamelo mañana. ¿En serio? ¿Le damos su checadita? Te voy a agradecer muchísimo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¿Sabes qué? Te lo mando con Dago. Hecho. ¿Quieres? Hecho. Oye, te felicito, ¿eh? Y me contaron que vas a vender accesorios, ¿verdad? Sí, 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 a ver cómo nos va en este negocio, hay mucha competencia. Te irá bien, te irá bien. Oye, por cierto, ¿por qué no vendes al menudeo, ¿Qué? Sí. Yo le vendo como quiera. Estamos empezando y no nos vamos a poner nuestros moños. Pues me dijo Dago que solo vendías al mayoreo. No entiendo por qué lo dijo. Él no sabe nada del negocio. ¿Pero no está trabajando contigo? No. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Ya lo eché de cabeza? Dime una cosa. ¿Le prestaste dinero a mi hijo? La verdad es que me agarró bien quebrado. Sí me pidió, pero acababa yo de pagar unas refacciones y solo tenía 10 mil pesos. ¡Don Raúl! ¡Don Raúl!
mujer está. Señor Retana, qué bueno que lo veo. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo está? Dígame, ¿en qué puedo servirle? Hoy en la noche pensaba ir a su casa a verlo. Ajá. Necesito un juego de llantas para mi tráiler, pero están carísimos. Sí, realmente. ¿Me puedo hacer un presupuesto de buenos vecinos? Claro que sí. ¿Qué le parece un descuento del 15% sobre el precio de lista? ¿Ah? Me parece perfecto. Muchas gracias, señor Retana. No faltaba más. Y cuando necesite un flete o cualquier cosa, ya sabe que puede contar conmigo. Hombre, muchísimas gracias, muy amable. Oiga, ¿de casualidad no supo en qué paró el problema de don Efraín? No sabía que tuviera alguno. ¿Cómo no supo que le robaron más de 5 millones de su carro? No me diga, ¿pero cuándo fue eso? Ayer. En el estacionamiento de aquí le sacaron el portafolios. ¡Qué barbaridad! Debe estar que no le calienta ni el sol. Imagínese, creo que ese dinero no era suyo. Y ahora va a vender su carro para pagar. Mamá, nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Invité a comer a Carmen. ¿No vas a esperar a tu papá? No, ya se me hizo tarde y es muy puntual. Me gustaría que lo esperaras. Pero si no me voy a tardar. Ya lo conoces, no le has pedido permiso y podría molestarse. Mamá, ya no soy un niño. Además, lo que él peleaba es que yo no anduviera de vago, ¿no? Mira, ya estoy trabajando, no tienen por qué molestarse. Nos vemos en la tarde, ¿sabes? Hola, jefe. Nos vemos en la tarde, ¿no? Oye, espera. ¿A dónde crees que vas? Voy a ir a comer con Carmen. Ah, sí. ¿Ya te pagaron? No, pero me dieron un adelanto. ¿Otro? Vaya. Déjame terminar. Ajá. Me lo dieron porque ya hice una buena venta. Ahora son ellos los que me salen debiendo. Caray. Pues sí que me has aprendido, ¿eh? No creí nunca. No me imaginé que fueras tan buen vendedor. Mira, eso es solo uno de mis escondidos talentos. Nos vemos. Adiós. Chao. ¿En qué piensas? ¿Y por qué con esa cara? ¿Quién te entiende? Primero estabas preocupado porque no hacía nada. Y ahora resulta que te preocupas porque está ganando dinero. Ay. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Ojalá esté equivocado. Pero no lo entiendo. Ya lo entenderás. Raúl, por favor, es ofensivo que estés registrando sus cosas. Imagínate. Dime, ¿crees que le hayan podido adelantar todo ese dinero? Es demasiado. ¿Sabías que le robaron a Efraín el portafolio con más de 5 millones de pesos? Pero no estarás pensando que fue Dago. Desgraciadamente, sí. ¿Estás loco? Él no tiene ninguna necesidad, nos tiene a nosotros y además ahora está trabajando. No, Elida, no. Nos ha estado engañando. Hoy hablé con Pepe y Dago no trabaja con él. ¿Qué piensas hacer? Si averiguo que fue él, entregarlo a la policía. Pero Raúl, es nuestro hijo. Gracias, Dago. Me la pasé muy bien. Yo también. ¿Comemos mañana? ¿No te parece que estás gastando demasiado dinero? Apenas entraste a trabajar y... Deja que yo me preocupe por eso. ¿Entonces qué? ¿Nos vemos mañana? No sé. Por favor, dime que sí. Es que mi papá es muy especial. ¿Quieres que hable con él? No, va a pensar cosas que no son. Hemos salido varias veces. ¿Qué puede pensar? Pues que... tú estás interesado en mí en otro plan. Y tendría razón. ¿De veras es así? Y desde hace años. Pero jamás pensé que me harías caso.
Nos vemos mañana. ¿Qué hacen ahí como fantasmas, eh? Te estábamos esperando. ¿Pasa algo? Sí. Que ya llegaste al límite. Pero si no es tan tarde. Mira, hasta hoy te he tolerado todo. Pero no puedo permitir que seas un ladrón. ¿Por qué me dices eso? ¡Ay, déjalo que se explique! ¡Por favor, déjame en paz! Lo que quiero es que se explique. ¿De dónde ha salido todo ese dinero que has estado gastando? Dime. Ya te dije que estoy trabajando. Ajá, ¿en dónde? Con Pepe Osorno. Con Pepe Osorno. ¡No me mientes! No, papá, te juro que... ¿Te juro que qué? ¡No me papá, digas mentiras! ¡Te digas mentiras! Te juro, papá, estoy trabajando con Pepe. Yo trabajo con Pepe. Estoy trabajando con Pepe. Pepe, no hay tal empleo. ¿Sabes tú? ¡No hay tal empleo! Le pregunté a Pepe y no lo hay. Estoy trabajando con sus amigos, papá. Estoy trabajando, te lo juro. Estoy trabajando. Y sus amigos te han dado 5 millones de pesos en una semana. ¡Raúl, déjalo hablar! ¡Cállate tú y déjalo en paz! ¡Dime! ¡Te han dado 5 millones de pesos en una semana! ¡Dime! ¿Dónde está el portafolio? No lo sé, no lo sé, te juro que no. ¡Levántate! ¿Dónde está el portafolio? Pues te voy a hacer recordar dónde está el portafolio. ¡A golpes! ¿Lo oyes? ¡A golpes! Dime, ¿dónde está el portafolio? ¡Por ahí lo tienes! ¡Por ahí lo tienes! ¡Estás abajo para otro coche! ¡Sí, papá! ¡No! Sí, es modelo 85. ¿Cómo? Óigame, se lo quiero vender, no regalar. Cuando lo compramos en su lote, se suponía que entonces era una ventaja, pero ahora no. No, por tan poco dinero ni lo sueñe. Ay. Los locos. Yo voy. Voy. Señor Vitana, ¿qué pasa? Aquí tiene su portafolio. ¿Quién es? Soy yo, señora Raúl Retana. Vengo a entregarle a don Efraín el portafolio que le robaron. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Me quiere decir qué pasó? Lo lamento muchísimo, don Efraín. Pero fue mi hijo quien le robó su portafolio. Caray, señor Retana. No sé qué decirle. Soy yo el que no tiene palabras. Deben estar allí todos sus documentos. Seguro que faltará algo de dinero, pero... Sí. No sé cuánto será, cuánto habrá gastado este imbécil. Pero saque usted la cuenta y yo se lo devuelvo mañana mismo. Señor, no sabe usted cómo le agradezco este gesto. Vamos. ¿Y tú no tienes nada que decir? Perdóneme, don Efraín. Bueno, pues ahora está en sus manos. Y si usted quiere entregarlo a la policía, no, pues... de ninguna manera. No es necesario. Son cosas de chamacos. No se preocupe, señor Retana. Nada se ha perdido. En eso se equivoca usted. Yo he perdido un hijo. Recapacita. Eres tú la que tiene que recapacitar. Dagoberto necesita de nosotros. Sí, para que a la otra lo saquemos de la cárcel. No seas injusto. ¿No es tu hijo el injusto al robarle a ese pobre hombre?
Dagoberto no es malo. Dale una oportunidad. Ya ha recibido muchas, muchas. Y esta fue la última. Dejar que se vaya. Se lo exijo. Así es, mamá. Bueno, pues me alegro por usted. Gracias, gracias. ¿Y cuándo le regresa el dinero? No sé, tal vez hoy o mañana. Le hubiera dicho que le firmara una letra, un pagaré. No. A un hombre que obliga a su propio hijo a confesar que es un ladrón, no. Jamás me atrevería a dudar de la honradez del señor Retana, jamás. Pobre muchacho. ¿Y todavía lo compadece? Claro que sí. Ah, qué don Efraín. De modo que lo roban y usted se compadece del ratero. Sí, pero yo tengo mi vida hecha. Y ese muchacho ha empezado a deshacer la suya.